Había una vez un hombre que siempre iba vestido de gris. Tenía un traje gris, tenía un sombrero gris, una corbata gris y un bigotito gris. El hombrecito vestido de gris hacía cada día las mismas cosas. Nadie comprendía a nuestro hombrecito. Y el hombrecito vestido de gris entraba en su casa calado hasta los huesos. Nadie apreciaba su arte. En la primera malla curricular, la formación que tuvimos fue dada principalmente por profesores que en la práctica disciplinar tenían unos desarrollos muy interesantes. Entonces nosotros recibimos una formación casi centrada en lo disciplinar. Cuando nosotros nos entendíamos como docentes, nos entendíamos como actores o actrices que enseñaban teatro, pero no como pedagogos y no necesariamente como investigadores del oficio. En este momento, gracias al marco que presenta la práctica pedagógica, los estudiantes se entienden como investigadores del oficio y comienzan a probar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza del teatro en la escuela, especialmente. Eso hace que se desplacen del rol de artistas al rol realmente de pedagogos, pensándose el cómo, el qué, los recursos didácticos, los contenidos, el texto mediador, los materiales que llevan al aula y la situación de representación también, pues como un fin también dentro de este ejercicio pedagógico. Callaron los sapos, enmudecieron los grillos. Por primera vez, la luna fue obligada a esperar la llegada del día. El programa de práctica de la licenciatura en artes escénicas es bastante joven, pero es que el mismo programa de licenciatura también es joven. Apenas tenemos 15 o 16 años y cuando comenzó la práctica entendíamos que los estudiantes podían ir a cualquier tipo de colegio, a los distintos escenarios educativos, y era un problema de los estudiantes solventar aquello de lo que iban a enseñar. Muy rápidamente nos dimos cuenta que ese no era el modo y nos pusimos en la tarea de construir investigaciones dentro del aula para poder definir la diferencia entre ser actor y ser profesor. Aquí la práctica pedagógica se está pensando en diferentes lugares. Por un lado es la lectura dramática, es como un primer momento para que el teatro llegue al aula. Es decir, a través de una caracterización vocal y corporal del profesor, quien es el que actúa primero, logra también transmitir a los estudiantes ese sentido por la apreciación artística. Es decir, llegar al aula y decirle al estudiante, por favor, créame un personaje desde tus intuiciones, es válido, pero también nuestra apuesta es que el profesor también actúe, el profesor sea parte de esa experiencia para que el alumno también se pueda incorporar. En ese sentido, lo que nos hemos pensado es que como profesores de teatro, llegamos al aula con teatro y luego nos apartamos cuando el estudiante se empodera de ese proceso. Es decir, si yo llego al aula con un elemento de teatro, como por ejemplo una marioneta o un títere, y empiezo, nomás el hecho de llegar con un elemento escenográfico al aula, empieza a cambiar la dinámica y entender que el aula se puede convertir en una experiencia. Esa es nuestra apuesta, resignificar el aula como experiencia. Pequeño y sobre todo es muy agradable. ¡Yuhu! Y entramos en una historia, que es uno de los elementos del teatro, la historia. Justamente entender que en la práctica pedagógica, primer punto, el formador es responsable de lo que van a enseñar los estudiantes en los escenarios educativos. Y los estudiantes no solo aprenden del formador en la universidad, sino que aprenden también de lo que enseñan a los alumnos en las escuelas, en los centros comunitarios, en centros de acogida y en los distintos escenarios diferenciados. Así las cosas, entendimos que necesitábamos un modelo propio de la licenciatura y es el modelo de formación en alternancia de la licenciatura en artes escénicas. Felipe en su habitación.
Pero también construimos un modelo metodológico unificado que nos permitiera a todos saber de qué estamos hablando cuando hablamos de aula, cuando hablamos de contenidos disciplinares, entender que cuando enseñamos teatro, pero habría que llevar objetos de teatro, obras de teatro cortas, fáciles, que es lo que ahora llamamos el teatro del profesor, que no es un teatro para que el profesor lo vea, sino que en realidad es el teatro para que el profesor pueda enseñar formas de teatro en el aula. Entonces, el gran cambio que ha tenido la práctica pedagógica es que ya tiene un modelo de práctica pedagógica basada en el modelo de formación en alternancia, en la teoría de la acción didáctica conjunta y en la teoría de las situaciones. A partir de este modelo, a partir de este marco, se han podido fundamentar todas las prácticas, prácticas también pensadas para enseñar teatro en colegios e diferentes instituciones, pero principalmente pensándose cuál sería el teatro que se debería enseñar en contextos específicos para la formación no de actores ni de actrices, sino formación de, dentro del modelo lo llamamos alumnos, de alumnos que van a recibir el teatro no como un fin en sí mismo, sino también como una herramienta para formarse en valores y formarse como ciudadanos. Niños de los Andes es una fundación privada que tiene convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellos reciben niños menores de edad, entre los 7 y los 17 años, que han sido recogidos de la calle y que tienen problemas de drogadicción o pertenecen a pandillas o han sido internados, han sido recogidos por la fundación por estar en alto riesgo de maltrato infantil. Logramos ver que muchos de estos chicos, que muchos también vivieron en la calle con un montón de cosas, historias bastante fuertes, bastante chocantes como para uno, como que se logra ver entre todo eso una serie de habilidades y de potencialidades que tienen cada uno de ellos, ya sea desde el cuerpo, ya sea desde la voz, ya sea desde las maneras de actuar, ya sea desde ejecutar una acción. Noche. Noche. Silencio. Silencio. Inmovilidad de la rama. Nos hemos encontrado que como estos niños están internos, no pueden salir, no, están desescolarizados. Entonces, parte de nuestro trabajo no es propiamente escolarizarlos, pero sí brindarles herramientas desde el teatro que les permitan a ellos afianzar su personalidad, mejorar la convivencia, mejorar su comunicación, la relación con los otros, porque ellos llegan con unos niveles de ansiedad y con unos niveles de violencia muy altos. Que es donde empieza a entrar y a involucrarse en nuestro oficio, que es ya las técnicas. Y más allá de eso, pienso que esas relaciones que nosotros planteamos con las técnicas, con lo que ellos querían y con lo que nosotros les proponíamos, también tiene como un bagaje pedagógico, una necesidad que está ahí para atenderse en muchas ocasiones y presentar un mundo diferente desde las posibilidades del teatro y desde las posibilidades que nosotros tenemos. ¿Cómo llegar desde el teatro a la fundación? ¿Cómo hacer que desde el teatro se les haga un aporte significativo a estos alumnos que pues tienen estas condiciones de vulnerabilidad tan altos? Entonces, esa es una de las preguntas base. Afortunadamente, aquí en la licenciatura, como ya se lleva varios años en la fundación, hay varias tesis de grado que han surgido a partir de este espacio de práctica. Entonces, cada vez que llega un estudiante, lo primero que hacemos es leer las tesis de grado
que ya han desarrollado pues una temática concreta desde la fundación, y basándonos en lo que plantean las tesis empezamos a proponer cada pareja de practicante, porque allá trabajan en parejas por la población, cada pareja de practicantes propone un proyecto de aula, y en el proyecto de aula es donde establece qué del teatro va a enseñar en ese espacio, también a partir de las necesidades de la institución. En quinto semestre, hoy día, los muchachos inician con todo el tema de entender cómo se estructura el aula. Es decir, que el aula no es solamente un escenario donde ellos van a actuar, sino por el contrario, el aula es un espacio para que los estudiantes, ahora profesores en formación, vayan a dar clases de teatro. En sexto, aprenden a ajustar textos, a hacer adaptación de cuentos, inclusive de obras de teatro largas, para poder entrar con ellas al aula para enseñar la voz emotiva, para enseñar los temas de la representación, para enseñar sobre todo a apreciar obras de teatro, a apreciar danza y a recortar contenidos que son posibles de movilizar en el aula según los distintos públicos, poblaciones y escenarios educativos. En la licenciatura de Artes Escénicas, la experiencia de la práctica se empieza a manejar desde quinto semestre, revisando los parámetros de observación. Para el sexto semestre, que es el que estoy cursando actualmente, se empieza a incursionar en comunidades, en espacios académicos establecidos, a través de la dinámica de las lecturas dramáticas. Entonces, a lo largo del semestre lo que hacemos es producir y adaptar una serie de cuentos que luego vamos a llevar a distintos escenarios educativos, llevando nuestra disciplina, que es, por supuesto, el teatro. Llegar al aula como dramatizando y demás, pues lo que genera es como que llama muchísimo la atención, ¿sí? Cuando uno llega al aula y se sienta y saluda a los niños con un tono de voz diferente, o cuando, por ejemplo, les llega con canciones, con objetos y demás, pues ellos, y no solo los niños, también los adultos, y en la radio nos ha pasado, que genera como que hay una conexión entre el espectador y la persona que está leyendo. Entonces eso también permite que, pues como hay una conexión, te entiendan y te comprendan tú qué estás haciendo y qué es lo que quieres decir con eso. Cabeza de coco, grano de café. Aquellas cosas, el hombrecito se emocionaba, se le hinchaba el pecho de notas musicales. Las lecturas dramáticas, por ejemplo, que vemos en permanencia hoy día, todos los de sexto aprenden a adaptar textos, cuentos cortos, largos, para niños, para jóvenes, para adultos. Ya les queda como el saber, la competencia de poder adaptar tipos de teatro para tipos de aula, para jóvenes, para niños de educación especial, no especial, para los niños de los Andes, para IDIPROM, para los pueblos. Trabajamos en Mosquera, en Cota, en Sopó, y logramos llevar formas de teatro para que cuando hablemos de teatro reconozcan, el teatro es esto de la representación, no necesariamente es igual al teatro que se ve en los grandes espectáculos, sino que es un teatro emblemático donde el niño, el joven, el adulto, los profesores pueden acudir para también preguntarse, el radioteatro también es teatro, también se puede enseñar con radioteatro, claro, también se puede enseñar, y eso es lo que ahora como práctica hacemos. El día de hoy es del autor Gabriel García Márquez, se titula En este pueblo no hay ladrones. Las actividades del teatro proporcionan una motivación a la lectura por el juego de voces, por ejemplo. La forma en que los estudiantes expresan cada una de pronto de los personajes que se vinculan dentro de un escrito literario
esto fomenta en los niños mayor participación y atraen la atención de cada uno de ellos. Por eso, este tipo de intervenciones desde el teatro contribuyen a la promoción de la lectura desde la biblioteca. Entonces, es una de las herramientas fundamentales con las que contamos en este momento en la red de bibliotecas públicas de Sopó, porque no solamente se realizan con niños de primera infancia, con niños y niñas y adolescentes, sino que también lo estamos aportando en el adulto mayor. Entonces, es mucho más importante. ¿Por qué? Porque en el adulto mayor nos hemos dado cuenta que ellos reviven las historias y se vuelven partícipes de ella. Entonces es mucho más fácil realizar la promoción de lectura desde este punto de vista o desde esta técnica, por decirlo así. Flores y pájaros. Nuestro hombrecito se quitó el pañuelo y cantó mejor que nunca. El aporte fundamental del arte en las instituciones educativas donde no está institucionalizado o curricularizado el teatro o el arte, alguna asignatura específica del arte, es fomentar el pensamiento creativo. Bueno, la práctica la estamos llevando a cabo en el nuevo gimnasio La Cúspide. Es un colegio que tiene un alto nivel de inclusión. Encontramos chicos que tienen condiciones específicas y que comparten un mismo espacio con chicos que llaman regulares. Pero ha sido muy positivo. A mí me ha gustado mucho la actividad que ella trae. Trae cada clase diferentes materiales, diferentes actividades. Los ha ido metiendo, digamos así, en este tema que ellos no lo conocían mucho. Por lo que la práctica empieza hablando sobre qué es teatro, ¿no? Contestándonos esa pregunta, ¿qué es? ¿Cuáles son las nociones básicas del teatro? Entonces, empezamos por el público, el escenario. En el escenario están quienes, los actores, los personajes, y ahí entramos al tema de trabajar los personajes y a través de los personajes la emoción. Ha sido enfrentarme a una búsqueda de nuevos lenguajes. Eso hizo que yo empezara pues, a relacionarme con muchos otros espacios, por ejemplo, de la universidad, que yo ni siquiera conocía. Entonces conocí la sala Tiflo, conocí estudiantes de comunitaria, conocí estudiantes de educación especial, he conocido materias en otras carreras, no solamente en educación especial, que pueden, digamos, que pueden alimentar mucho mi práctica. Llegar a este tipo de espacios logra, evidentemente, aportar en mi construcción como futuro docente. Creo que empezar a reconocer la diversidad que tiene el ser humano es importante, puesto que vamos a llegar a diferentes escenarios educativos donde encontramos no solamente estudiantes regulares, sino estudiantes con otras condiciones. Y es por eso que enfrentarnos a este tipo de espacios nos aporta significativamente en nuestras construcciones, de nuestros planes de aula, de nuestros proyectos, incluso de cómo vamos a hacer transposición de cada uno de los contenidos de nuestra disciplina teatral. Creo que me enseñó que la educación es un hecho, es un lugar de encuentro como el teatro, para mí, es un lugar de encuentro con el otro. En esa medida yo pues trabajo con el grupo, pero trato de trabajar específicamente con cada estudiante desde las necesidades, desde las capacidades de cada estudiante, ¿no? Consideramos fundamental que la formación de todas las personas, de todos los seres humanos, no solamente debe estar parada, basada pues, en la incorporación, en el entendimiento de contenidos, de las asignaturas, que ya institucionalmente han sido avaladas, el español, matemáticas, las ciencias exactas, sino que el arte es un pilar fundamental para la construcción de seres humanos y una formación holística del individuo, no solamente científica. Creo que ese es como uno de los elementos fundamentales. Iniciamos un proceso de práctica en el IDIPRON,
Esta práctica nace desde el énfasis de creación. El énfasis de creación es un énfasis que se realiza durante los dos últimos años de la carrera. Este proyecto de Cultura Ciudadana es un proyecto que nace desde un programa que se llama Distrito Joven. Este proyecto trabaja con jóvenes con jóvenes y adultos en como un proceso de finalización de resocialización. Este programa como tal lo que hace es enfocar el trabajo en las artes, entonces todos estos jóvenes tienen un proceso de formación artística en donde después empiezan a hacer un proceso de impacto artístico en la sociedad. Ese proyecto pues es el que nosotros entramos a fortalecer con el proceso de formación en artes escénicas que cada uno de nosotros pues lleva y les propone. Pero primero mira tu interior para poder ver el interior del exterior. Hemos trabajado dentro del grupo El Yo Creador, que busca esa articulación de la práctica de nosotros con los chicos. Pues muchos de los chicos se desenvuelven en el mundo del rap, en el mundo del circo, en el mundo de la danza. Entonces, más que ir a entregarles un conocimiento, es como ir a compartir el conocimiento que ellos ya tienen con el que nosotros podemos aportarles. Ha sido una experiencia supremamente enriquecedora, a pesar de que el grupo de chicos, tanto oyentes como sordos con los que trabajamos en la estrategia, vienen con un perfil artístico, pero no es la prioridad o no para ellos. Todo el conocimiento que han tenido a través de la experiencia es lo principal. Todas las herramientas, todos los insumos que le dieron los chicos practicantes, de cierta manera generó en ellos una expectativa sobre lo que puede llegar a ser su vida en un futuro si siguen el camino de las artes. Cuando nosotros no teníamos como tal la formación de la Universidad Pedagógica El Apoyo, pues nosotros hacíamos obviamente las partes artísticas, pero no teníamos ciertas habilidades. Digamos que cuando llegó la Universidad Pedagógica, no conocían de pronto un poco que nosotros también éramos comunidad sorda y que nuestro grupo como tal de DIPRON tenía tanto sordos como oyentes. En algunas ocasiones de pronto ellos se sintieron un poco como cómo voy a hacer la actividad, cómo vamos a poder realizar, pero se fue mejorando este proceso comunicativo en la que los profesores de la pedagógica pues estuvieron participando tanto de nosotros sordos como de los chicos oyentes y también se brindó como esa comunicación, esa red para poder generar ese proceso artístico de mejorar nuestras habilidades y nuestra gestualidad. Lo bonito es que la proposición viene de parte del practicante, porque de pronto es como la expectativa que los chicos manifestaban, no, pues ustedes son los que tienen el conocimiento, pero nos dimos cuenta que se volvió una construcción colectiva, por cuanto no solamente la parte teórica y práctica que se aprende en la universidad es muy valiosa, sino que, repito, todo ese acervo que traen ellos de la calle trae una construcción distinta, una manera de ver unas posibilidades de creación del arte distinta. Pero realmente el proceso de construcción es muy bonito, por cuanto cada uno le puso el alma, así sea un pequeño movimiento que hace parte de la puesta en escena, pero realmente cada uno hizo su tarea durante un tiempo de hacer una construcción individual, sumado pues obviamente a lo colectivo. ¿Qué sigue? Creo que estamos en los próximos, el próximo año esperaría que logremos justamente instalar prácticas pedagógicas con mayor tiempo disponible, donde los estudiantes puedan pasar ya no solamente un día en los escenarios educativos, sino que puedan pasar 2, 3 y hasta 4 días en permanencia en los centros educativos o en los escenarios educativos, comunidades, localidades, y a partir de ahí ser parte de los desarrollos de profundidad en la educación. Digamos que ese es el futuro próximo. Estamos, hasta ahora el teatro sigue sin ser obligatorio en la escuela, entonces nos ceden espacios en otras clases, ahora más en educación artística, y eso nos ha permitido ir avanzando. Pero también vemos que los desarrollos en la comunidad tienen una extensión mayor y justamente hemos comenzado en un trabajo muy serio, muy profundo, para
articular la apreciación de las artes como eje simultáneo de la producción de las artes.